Esto es artesanal, esto. Esto no existe. La gente no se quiere ensuciar. Por eso te vuelvo a repetir, boludo, que se ensucie como nosotros no hay más. En ese momento, cuando nosotros empezamos a trabajar, todas las imprentas usaban tipográfico. Ya fue. Esto ya fue. Lo más probable es que se transforme en billutería todo este material. No hay mecánico, no hay gente vieja que se labure todavía. Esa fue nuestra primera habitación. Y esta casa se transformó en un taller y ese taller se transformó en una empresa. Al final creo que somos los únicos haciendo libros en tipografía. Este es el periódico La Idea, un órgano que sale en la ciudad de Cruz del Eje desde el año 1923. Yo pienso que a todos nos gusta avanzar. A mí no me gusta morirme con esto.